Recién, Cintia, mencionaste que lo que había que cambiar era el sistema impositivo en Argentina para que saliera adelante. Una reflexión final de lo que está realizando el gobierno de Mauricio Macri, por favor. Mira, yo estaba viendo recién el reclamo de la gente. Reitero, hay mucha gente lo que está pidiendo es trabajo. Lo que hay que pensar es una política de fondo que ahora no van a tener tiempo de aquí a octubre, pero reitero que la solución sea simplemente un alivio de acá a octubre no sirve. Y no he visto una decisión de un cambio radical antes de las elecciones. Pero sí quería mencionar algo, y es normal que hoy en esta situación la gente reclame, pero nosotros estamos en contra de todo tipo de violencia. Y nos parece que ni de un lado ni del otro debiera haber violencia cuando uno está pidiendo lo que le corresponde, pidiendo, digamos, que se los escuche. Hay otras formas. Ahora, diputado, para cerrar, le traslado el argumento de Cintia. ¿Más violencia no está ejerciendo el gobierno en quitarle derechos a los argentinos que habían adquirido? Eso, pero el equilibrio lo tiene que poner el Estado. Cuando el Estado sale con medidas donde se van a gloria de aparatos represivos, donde tenemos todavía pendiente dilucidar algunos hechos que pasaron en el sur de la Argentina, en situaciones donde las fuerzas de seguridad excedieron porque hay un lineamiento del gobierno, bueno, obviamente que las situaciones de violencia se van a generar. Por supuesto, comparto con ella que ninguno quiere ver violencia, menos en un reclamo, pero realmente es el Estado el que tiene que ordenar las situaciones como para que esto no acontezca. La responsabilidad mayor es del Estado. ¿Estos reclamos se van a ver con mayor frecuencia, Patricia? Yo creo que sí, que va a haber mayores conflictos porque hay una realidad que nosotros, por ejemplo, ahora en este momento estamos haciendo un relevamiento de la situación de los chicos que acuden a los merenderos y comedores. Y detectamos niveles de malnutrición muy alta, mucho más alta de la que había el año pasado. Esto tiene que ver con precisamente que se están alimentando mal, con productos de mala calidad, que ni siquiera los podemos llamar alimentos muchas veces. Bueno, eso genera también un montón de frustraciones en sus mamás, en sus familias, porque la verdad es que ver que los chicos se enferman, que hoy haya mayores tasas de chicos con diabetes, eso no lo decimos nosotros, eso lo dice el propio Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Esa es la situación, creo, de violencia que se instala en la sociedad ante un discurso que plantea tristeza frente, por ejemplo, a los índices de pobreza, o plantea, bueno, esto es lo que hay que comer, y después la respuesta es del Estado, bueno, es la represión, y es determinados anuncios planteados desde un lugar que realmente cuando llegan al barrio, bueno, causan bronca. Bien. Sí, me parece que como reflexión final en un día como hoy, como tantos días, a saber, porque esto viene pasando desde hace ya bastantes meses, me parece que es fundamental cambiar la matriz de Estado que queremos. Hay que hacer un gran amplio consenso para llegar a las elecciones. Creo que hay que buscar una alternativa. Yo particularmente represento también un espacio político que tiene que ver con la alternativa federal. Me parece que es fundamental el logro de consensos más allá de la cuestión electoral. Tenemos que construir un Estado con bases sólidas. No, insisto, uno de cada dos chicos en la Argentina, bien, sea pobre, está muy mal. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Es muy amable. Momento de hacer la pausa, muy pero muy cortita. Después te mostramos lo que ocurre.